Y ahora estoy en Galería Códice, en un día histórico, una noche de arte. Hugo Palma Ibarra presenta su libro, su segundo libro y su exposición Preludio. Vamos a tener el gusto de hablar con el pintor, de acompañar alumnos que están aquí, alumnos de periodismo cultural, y también a todos los amigos y amigas que están acompañando hoy a Hugo Palma Ibarra. Los preludios 3 de esta exposición es el comienzo de un tercer libro que espero poder realizarlo yo, y en caso de que yo no pueda, que alguien pueda interesarse en un futuro. Una parte fundamental de mi vida yo la viví en Italia. 20 años es bastante tiempo, y por consiguiente yo siento más ese arte que conocí en esa nación, que yo quiero como la mía. ¿Ves? Entonces, pues mis colores son los colores del Renacimiento italiano, que es el arte fundamental, ¿verdad? Bueno, quiero hacer ver lo siguiente, que la figura del caballo es un animal emblemático muy utilizado en el arte occidental. El caballo viene desde la época de la Ilíada, es una figura mítica de nuestra cultura. Se ocupó mucho como figura en el Renacimiento. Hay caballos del Paoluccello, de Leonardo, del Vasari, y el maestro, como parte de esa tradición clásica de Occidente, lo retoma. Bueno, en todos estos cuadros, Hugo Palma, he visto que ha tratado de romper con su esquema alegórico que él tiene y ha tenido siempre con los caballos, principalmente con este cuadro, bastante fantasmal, ¿me entendés? Él rompe con eso, disuelve esos caballos, no se miran esos caballos, están una figura bastante romántica, están unas naturalezas puras, ¿me entendés? Como la pura miel de Jicote, la pura miel de la naturaleza del nicaragüense. Tenemos a dos alumnos de periodismo cultural. Van a hablar brevemente, sintetizando su sentimiento, su opinión de esta exposición. ¿Su nombre? Fenia Rodríguez. ¿Cuál es tu opinión? Bastante bonito conocer más del arte nicaragüense, conocer más lo que los artistas nos tienen preparado a todo este relevo generacional. Creo que es algo muy bello, muy bonito el arte nicaragüense, ¿verdad? Como lo es el expositor Hugo Palma, que ver su pintura pues es bastante inspirador y es algo, un trasfondo muy lindo, ¿verdad? Muy, muy bello, muy bello. Hoy nos presenta su trabajo de los últimos 10 años de su carrera en un ordenadísimo libro que titula Hugo Palma Ibarra, Pintor 2, Pintor Libro 2, 2005-2015, acompañado de la exposición Preludios 3. Preludios 3 está compuesta por 13 obras de distintos formatos, fiel a su paleta de colores ocres, naranjas, atisbos azules, nos muestra en algunas de las obras un lenguaje menos figurativo, imágenes casi insinuadas, cargadas de poesía y misterio.
Él me había pedido antes que sonriera, que muy serio en la foto, favorita es el momento. Verdaderamente bonita, esos elogios que hiciste, yo los debo a mis padres. De ellos aprendí a ser así. En Italia aprendí otras cosas. En Italia aprendí a pintar. En Italia aprendí a conocer el arte. En Italia visité los museos y me encantó. Abandoné la medicina y me dediqué a ello. Y estoy contento y feliz de estar en esta vida. Y con el cuadro de Hugo Palma, el renacentismo, los preludios, estoy despidiendo este reportaje especial en el que participaron alumnos de periodismo cultural y también amigos, críticos y familiares de Hugo Palma Ibarra. Sin duda, uno de los grandes pintores nicaragüenses. He llegado hasta aquí, a Tierra Prometida, a la casa de Doña Noelia y de la mamá de Doña Noelia, Marta Serapio. Son de origen misquito y guardan unas recetas de comida únicas, inigualables, misquita. Y usan el maíz, nuestra raíz. Es raro, porque en la costa caribe es más el coco y la yuca. Pero en este caso vamos a ahondar en la gastronomía misquita con doña Marta y con doña Noelia, con elemento del maíz. Es por eso que hemos venido aquí, Así es Nicaragua, para rescatar esta receta de comida misquita. Bueno, ya estamos en la preparación. Ya estamos, digo, porque aquí estoy observando. Se están ahorita cociendo el maíz. La leche es el atol conocido como hula. Ulan. Ulan es tradicional. Sí. ¿Es tradicional? Sí, es tradicional. ¿En qué momento se sirve allá en la costa misquita? Bueno, la gente mucho ocupan cuando no hay nada que tomar. Ocupan este atol, el famoso ulan, que solo es maíz, no lleva nada de canela ni leche, solo es maíz y agua. ¿Y cuánto tiempo es de cocción? 5 días de dejen agua procesando para que el maíz se ponga agrio, después se lo lava y al molino, a moler. Eso es todo y venir a hacer el atol en el fuego o en la cocina. ¿Es bien popular entonces en los misquitos, el ulan? Muy popular y conocido, sí. ¿Quién se lo ha enseñado a su mamá, a doña Marta Serapio? Pues mi mamá ya trae como tradicional, ya trae en la sangre. Pregúntele, a ver. Mamá, ya palilán medocan. Almucana, ni patitar almucan. Las ancianas de antiguo lo han enseñado a ella, dice.
Que hay muchas cosas para hacer de maíz. Sí, ¿qué otra? No solo ula, un día bala aquí vamos. Ula, li cadera, nahawal ki kanka ya pensa, sukrawal, ayawal. Pero si se li cabusco ya, si casimsa. Ah, di igual y un papel o el baco y con baco, para vitin, ahí va que a Urubé, así que. Urubé, tengo a Vimoné, nana la busco ya. Sumitara con brisa, una monara. Busque moné, o tía cayula ya manca caca, a pia dulce manca caca, dulce igual. Pero va al pia había hoy para si que divan hoy un viva vaca. ¿Qué dijo? Que el maíz medio lo muele, pero bien payoso. Y entonces después lo mojan, primero lo mojan, después lo mandan a moler, después de los 3 días. Después lo remojan en agua, puede ser en balde, un tarro de barro. Y ya después lo lava y ya vuelve a echar agua limpia, azúcar, dulce o jugo de caña. Esa ya es opción de la persona. Esa es la chicha. Ya deja procesar por 1 semana, 2 semanas, que lo pruebe a ver dónde lo puede mandar, dice. Como que has tomado unas 3 cajillas de cerveza. Bueno, ya estamos probando el ulan. Muy rico. Un atol misquito. Hecho por manos misquitas. Y estoy aquí con 2 nietos de doña Marta Serapio. Derek y Dani. ¿Le gusta? Sí. A ver, Dani. Sí. ¿Por qué le gusta? Porque es muy rico. ¿Siempre le gusta entonces a ustedes la comida y la bebida y, todo lo que sea de los misquitos? Sí. ¿Hay que mantener la identidad? Sí. Sí. Bueno, gracias. ¿Y vas a clase? ¿Estás yendo a clase? ¿Ah? ¿Estás yendo a clase? Sí. Así me gusta. Entonces, Derek y Dani, gracias por haberme aquí recibido en su casita. También a doña Noelia, a doña Marta Serapio. Yo voy a irme a una pausa y regreso dentro de un momento en Así es Nicaragua por Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios, probando, saboreando el atol Ulan, misquito.